Capítulo 61. Buenas, aquí estamos otra vez en el videoblog de Radi. Parece que fue hace una semana la última vez que os hablé. En fin, estamos a 3 ya de septiembre. Un nuevo mes empieza por el horizonte. Hoy se supone que es el gran día que venía el mayor tifón de la historia de Tokio. Llevaban 2 días en la televisión avisándonos de Dios mío, no salgáis a la calle, vais a morir. Mis amigos también escribiéndome, japoneses por supuesto, diciendo ten mucho cuidado con el tifón, ¡boh! Y yo diciendo, pero si siempre decís que va a venir un tifón y luego no viene nada. Y no, que no, que sí, sí, mira las noticias. Incluso ayer había quedado con una chica para hoy y me canceló la cita ayer diciendo es que han dicho en las noticias que va a venir un tifón muy grande. Entonces, pues no podemos quedar. Yo le dije, pero si todavía no ha venido nada, ¿por qué no me dices eso mañana si realmente viene el tifón? Pues no, canceló la cita, por eso estoy aquí. Y este es el gran tifón de Japón. ¡Chan! ¿Veis ese pedazo sol deslumbrador? Pues hoy es ese gran día del gran tifón. Los japoneses están to colgados. No, colgados no, lo que pasa es que los japoneses son muy exagerados para todo. ¿Por qué? Porque este es un país muy seguro y les gusta mucho la seguridad y les gusta mucho anticiparse a cualquier tipo de posible problema. O sea, aunque haya un 1% de posibilidades de que venga a venir un tifón, nos lo ponen aquí como que vamos a morir todos, así toda la gente está preparada. Si no pasa nada, pues muy bien, y si pasa algo, pues estábamos todos preparados, entonces sin problemas. Así son los japos, yo no lo llego a asimilar del todo, que ayer la gente me cancelara citas porque se supone que iba a venir un tifón hoy porque lo habían dicho en las noticias, y este ha sido el resultado. Y la chica ahora tiene que estar diciendo ¡soy gilipollas! Bueno, y como hoy tengo muchas cosas que contaros, vamos a dejar el tema de los tifones y vamos a empezar las secciones by Razi. Por ejemplo, fricada de la semana. Pues no sé si tengo alguna. Me da que no, en la basura no hay nada. Joder, con el móvil. Lo único que os puedo enseñar es que me compré un nuevo Dendenmusi. Tenía este, que ya lo conocéis de... Y ahora tengo este. Lo que significa que ahora sí que puedo llamarme de uno a otro. ¡Hey! ¿Qué tal? En fin, vamos a dejarlos aquí como nueva mascota. Porque, aunque me parezca mentira, mi gran Luffy hablador he tenido que quitarle las pilas y matarle para siempre porque, Dios, no paraba de hablar, ya no sabía qué hacer con él, lo he ido poniendo en diferentes sitios de la casa sin éxito, en cualquiera seguía hablando y hablando. Cada 5 minutos, 4 de ellos se los pasaba diciendo frases y la verdad es que mi cabeza estaba a punto de reventar. Al final lo terminé dejando allí... Que por ello cambié esta zona también y puse las pop y demás. Y lo que me hizo cambiar también toda esta zona, que he vuelto a petarla con miles de muñecos. Pero no sirvió de nada porque ya os digo que seguía hablando como una bestia parda. Y al final terminé hasta los huevos y le arranqué las pilas como si alguien le arrancaras los cojones. Bueno, pues creo que es un buen momento para pasar a la sección que inauguré la semana pasada, llamada Pregúntale a Razi. Resulta que la sección... os ha encantado, porque desde el mismo día que lo anuncié, encontré en mi bandeja de entrada 20 correos, por lo menos, de gente preguntándome cosas para la sección Pregúntale a Razi. Y esos 20 correos han ido aumentando, aumentando, y me habéis seguido preguntando miles de cosas, y ahora tengo 2 millones de preguntas, que no voy a poder contestarlas a todas, no en este videoblog, pero iré contestándolas poco a poco. Por eso, aunque la sección se supone que en un principio iba a ser contestar una pregunta a la semana, me da que voy a tener que contestar unas cuantas, porque si no la acumulación va a ser infernal y al final me explotaría el cerebro o la cuenta de correo. O sea que vamos a ir pasando a las algunas preguntas de las que me habéis hecho esta semana. Por ejemplo, Alejandro Coelho León me ha preguntado...
¿Es verdad que en Japón se venden muchos juegos de cartas coleccionables, tipo Yu-Gi-Oh, Pokémon, etcétera? Si yo creara uno, ¿me haría asquerosamente rico? Pues sí, aquí en Japón las cartas coleccionables. En España creo que eso no está muy de moda, ¿no? Aquí es una bestialidad. O sea, es increíble. Hay miles de colecciones de todo. Por lo general, de cualquier anime de moda también sacan cartas coleccionables. Por supuesto, de Dragon Ball, de One Piece. Posiblemente de Naruto y de Bleach también hay. Con las que juegan directamente entre amigos. O hay recreativas que funcionan con esas cartas. O sea, esto es muy tecnológico también. Y no, no creo que te hagas asquerosamente rico por crear una colección, porque hay miles de ellas. Pero inténtalo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Carlos Fernández Ramos me preguntó, ¿cuál es el deporte rey en Japón? Pues aquí el deporte rey no es el fútbol, claramente es el béisbol. Aquí el béisbol triunfa en todas las esquinas. Hay un montón de campos de béisbol por todas partes. Yo he ido al de Yokohama y al de Tokio. El Tokyo Dome de los Giants. Y el de Yokohama es el de los Yokohama Bay Stars. Y bueno, cada prefectura tiene su equipo, por supuesto. Y vamos a pasar a una última pregunta. He decidido que voy a contestar tres, porque si no, esto se haría demasiado largo. Tony Vidal me ha preguntado: Hola Razi, yo soy Heavy y un poco friquicillo. Me gustaría saber si en Japón hay Heavies. Un saludo. ¿Heavies en Japón? Pues sí, digamos que hay heavies en Japón, pero no heavies como los conocéis vosotros en España. Aquí más bien los heavies son visuals, digamos. Que en el fondo no deja de ser muy diferente, aunque posiblemente para los heavies sea muy diferente. Yo fui heavy y realmente creo que es diferente, pero aquí heavies en plan jeborros. Con su uña meñique larga, sus greñas rizadas, sus camisetas de Iron Maiden o de Metallica. No, de eso no hay. Pero el equivalente son los visuals, que también van con sus pintas de visual, normalmente camisetas de algún grupo visual o de lo que sea, negras, anchas. Van a conciertos de visuals, que se supone que es el rock más o menos japonés. No, bueno. A ver, visual es un tipo de música que no solo es música, sino que también tiene mucho que ver con el estilo de los cantantes. Generalmente los visual tocan rock. No por ello visual significa rock ni heavy, pero más o menos es la idea. Que ya veo aquí a fanáticos de la música diciéndome, ¿qué dices? El visual no es heavy, el heavy no es rock, el rock no es polla. Todos a ver un concierto de Justin Bieber y disfrutar. Hostia. En fin, pues por el momento os dejo esas tres preguntitas que han sido más o menos interesantes. Yo creo que esta sección va a molar porque vamos a conocer muchas más cosillas de Japón que a lo mejor muchos no sabéis. Porque me habéis hecho otras cuantas preguntas bastante chulas que estoy deseando leeros en el siguiente mensaje. ¿Mensaje? En el siguiente videoblog. Joder. Vale, ¿a qué podemos pasar? Vamos a pasar a Minuto de Fama. Pero esta vez no es un minuto de fama normal y corriente. Es un minuto de fama bastante especial. Bueno, pues como os comentaba, pasamos al Minuto de Fama. Esta vez no es un minuto de fama. Bueno, versión Enséñame tu habitación friki. No es un vídeo tradicional como todos. Es algo bastante exclusivo y especial. Porque resulta que tengo un seguidor que es rapero. Hace raps bastante interesantes y tiene uno de su habitación, que es una pasada de habitación. Y bueno, el vídeo no lo hizo exclusivamente para mí, para la sección, cosa que yo siempre he dicho que es obligatorio, pero esta vez vamos a hacer una excepción porque se lo merece. Se llama Cracker y os voy a dejar un minutito de su vídeo de habitación rapeado por él. Y si os gusta, verlo entero, porque dura unos 5 minutos y yo solo os voy a poner uno. Aquí os lo dejo. Cracker, que es un friki. Pues no sé, tronco, un friki es alguien que le pone pasión a algo, a una dedicación, a un hobby. Pues no sé, suele ser de los animes, los mangas, las pelis, los videojuegos, ya sabes, Super Mario, Sonic, esas movidas. Y yo tengo, ¿qué tienes? ¿Qué dices que tienes? ¿Y de qué vas? ¿Qué dices que tienes? Y yo tengo más. ¿Qué dices que tienes? ¿Y de qué vas? ¿Qué dices que tienes? Y yo tengo más.
La habitación más friki que os imaginéis. No os engañéis, aquí lo tenéis y yo lo parto. ¿Quieres la habitación más friki? Pues mirad mi cuarto. ¿De qué vas? Por empezar, yo recuerdo tiempos con Dreamcast y sigo jugando actualmente con los juegos del pasado. Tengo todos los discos originales de Shenmue en perfecto estado. La pasión por esta última de Sega no llega a su fin. Mi cama la preside una Dreamcast en forma de cojín. Figuritas, merchandising, mi dinero se va todo en videojuegos. Tengo tantos que para hacerte más de otras cosas que tengo sería luego. Empecemos antes de terminar a lo grande como hizo el Fari. Empecemos como la Odyssey, la Coleco y la Atari. ¿Qué dices que tienes y de qué va? Pues como veis, tiene una habitación bastante friki y tenéis que ver el vídeo entero porque lo demás es más flipante aún. Pero bueno, muchas gracias por el vídeo, que ha sido bastante interesante, y el rap, y mira, a ver si algún día se nos anima y nos hace un rap sobre el videoblog. Eso sería muy chulo. Joder, ya ha vuelto a salir el sol. Me estáis jodiendo la vida hoy, Malditos dioses del mundo japonés. Voy a felicitaros a un par de vosotros. En las felicitaciones hoy tenemos a Adrián, que cumple 15 añitos. ¿Cuándo los cumple? Los cumple pasado mañana, el día 5. Bueno, posiblemente esto lo veis el día 4, entonces los cumple mañana, el día 5. Y también tengo que felicitar... Este me ha ido justito porque me ha llegado el email mientras estaba grabando este videoblog. O sea que... por los pelos. Me lo ha mandado un amigo para que felicite a su amigo Fernando León Arrieta. Fernando León Arrieta, que cumple 23 añitos exactamente hoy, día 3. O ayer, si lo estáis viendo, el día 4. Muchas felicidades, Fernando León. Disfruta mucho más de mi videoblog en tu nueva edad. Y a ver, ¿qué más? Ya no tengo más por aquí. Vamos a hacer un pequeño estudio de kanjis hoy con una portada de una Shonen Jump bastante curiosa que me envió un chico hace un par de días preguntándome si ponía algo importante. Esta de aquí, ¡chuin! Como veis, son todos los personajes de la Shonen Jump importantes, Naruto, Bleach y demás, y Luffy por supuesto, disfrazados de toreros. Y claro, al chico este le llamó bastante la atención y me preguntó que si ponía algo, por qué iban de toreros. Pero por desgracia no pone nada interesante sobre ello, pero os traduzco un poco las cosillas que hay por aquí. Por ejemplo, lo más grande, que es en la parte de abajo, pone Mo Tomerare Nai, que significa ya no puedo parar. Tomeru es parar, Tomerare Nai es no poder parar. Bueno, os pondré una flechita. Pone Togyushi Ni Taihen Mi. Togyushi es torero. Togyu significa toros. Ni Taihen Mi. Eso no sé cómo traducirlo. Taihen es como algo... hay un problema, que hay un problema, o que es problemático, algo... Algo taihen, joder, ya no sé traducir cosas al español, se me queda en japonés en la cabeza. Vamos, que yo creo que esto se podría traducir como eso. Los toreros están en problemas o algo así. ¿Qué querrán decir? ¿Que Luffy les va a quitar el puesto? Hombre, es posible, porque con un Gomu Gomu no Ole puede triunfar. Esto de aquí pone Minagiru Toshi. Toshi significa espíritu de lucha. Minagiru es... rebosar, está rebosante de espíritu de lucha. O sea, quieren decir que todos están rebosantes de espíritu de lucha. Bueno, espera, ya que estamos con la Shonen Jump, ¿por qué no os enseño, por ejemplo, algo muy útil? Estos dos kanjis de aquí son los kanjis de Shonen, que significa joven. El primer kanji es el de Sukoshi, el de poco, y el siguiente de nen, de año. O sea, pocos años. ¿Quién tiene pocos años? Los jóvenes. Estos japos sí que saben. Y jumpu no significa nada, significa saltar en inglés. Pues nada, espero que os haya gustado la versión Shonen Jump de Estudia con Razi. Bueno, pues yo creo que ya he grabado suficiente, diría que demasiado. Me siento bastante orgulloso del videoblog que hemos grabado hoy. Espero que el resultado sea igual de bueno y no sea un desastre. Y nada, vamos a ir despidiéndonos de este capitulito 61. No quiero despedirme sin antes saludar desde aquí, bueno, mandar un saludo a dos regios en Tokio que me pidieron que les saludara para su vídeo, y aquí lo tenéis. Y nada más, me voy y espero que vosotros también me saludéis a mí. Coño, que para eso estamos. Nos vemos, Matarayu. Y desde Tokio a dos... Joder, desde Tokio a dos regios en Tokio. Vamos a dejarlos aquí. ¡Made in China!
Porque... ¿Porque qué? Joder.